vamos. Ah, perdón, es que otra vez vienes muy rápido. No. Pues bueno, llegamos. Gracias por traerme de nuevo. No, de nada, qué lástima que no contamos a tu mamá, ¿no? Sí, ya sabes cómo mi mamá apaga el celular y anda cambiando de celular a cada rato. Es algo normal de ella. Oye, ¿y eso no se te hace raro? No, para nada. No. No. Está bien. Pues bueno, yo me voy. Yo también. Pero nos vemos mañana en el colegio, ¿no? Okay. Adiós. Me la cuidas. ¿Qué? ¿Está bonito tu cuarto? ¿A dónde quieres ir a cenar? No sé, yo creo que al MB, al de aquí, no sé, me quiero dormir temprano. ¿Qué tienes? ¿No te lo imaginas? Sí, pero ¿qué? Quiero saber qué sientes. Pues me siento como un estúpido. Un estúpido que te esperó y aparte me saliste con que no, la verdad no estoy lista. Porque aparte también, es más, mi mamá te estuvo cuidando más en Monterrey que tu papá. ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera tuvimos un momento para estar solos, caray. Bueno. Sí, yo también pensé que pues, si estábamos en Cancún, si estábamos en la playa, si estábamos en el hotel, las cosas iban a fluir mejor, pero... Pero pues al final no fluyó y no está fluyendo y bebé, eso me saca mucho de onda. Bebé, pero es que el que cambia el paisaje no cambia las cosas dentro de mí. Sí, yo, mira, es que tampoco cambia a mí, pero quiero saber qué está pasando. Pues es que no sé, o sea... ¿Que me tienes miedo? Ay, no. Entonces... No, yo te amo. Yo también, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no me tienes miedo, entonces, ¿qué pasa? Pues es que no sé, le tengo miedo como que, no sé, a que defraudar a mi papá o a que no estar preparada y hacer algo así. ¿O no soy lo suficientemente bueno para ti? No. Entonces... No, es que no me digas eso, no, es que no puedo, no sé, entiéndeme, por favor. No sé qué pasa. Mira, yo pues no sé, siento que esto no está fluyendo, aparte, digo, tú decías que no eres la hija de papi, ¿no? Yo no sé si voy a aguantar eso. Pues bueno, entonces, si quieres le hablo a mi papá y...